Estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo y cómo calcularlo. Hay dos métodos. En este caso les voy a enseñar uno, además de la explicación de qué es eso de mínimo común múltiplo. Para poder entender este tema, usted tiene que saber qué es el múltiplo de un número o cómo se calculan los múltiplos de un número. Si usted todavía no lo sabe, yo le invito a ver ese video que le estoy colocando allá en la parte superior de la pantalla, en la parte derecha. Dele clic ahí si usted no sabe y aprenda primero cómo calcular el múltiplo de un número, los múltiplos de un número y luego vuelve a este video. Bien, entonces prosigamos. Fíjense el planteamiento que coloqué aquí. Dice, hallar los múltiplos de 8 y 12. Y luego encontrar el mínimo común múltiplo. Yo ya he hecho la tarea asumiendo que ustedes ya entienden cómo se calculan los múltiplos. Pero para explicarlo rápidamente, por si no se acuerdan o no han visto el video anterior, para hallar los múltiplos de un número, usted lo que va a hacer es multiplicar ese número, es decir, en este caso el 8, por todos los números enteros del 1 en adelante. Entonces, entonces 1 por 8, 8. 8 por 2, 16. Y así sucesivamente. Los múltiplos de un número son infinitos. Por lo tanto, esto continúa. Igual hicimos con el 12. Calculé los múltiplos del 12. Son el 12, 24, 36, 48. Y así sucesivamente hasta el infinito. Si yo le pregunto a usted cuáles son los múltiplos comunes, usted tiene que entender que es algo común. Lo común es... Algo que se repite, ¿sí? Común es lo que se repite, es lo que se ve muchas veces. Entonces, vamos a ver cuáles son los números, los múltiplos que están tanto en este conjunto como en el del 12, cuáles son los números que se repiten. Veamos. Entonces, yo lo voy a subrayar abajo. Verifiquemos, empecemos. Siempre tomamos el número más grande, yo siempre tomo el más grande para hacer el trabajo más cortico. Busco el 12. El 12 está aquí. No, mire, 8 pasa a 16. Entonces el 12 no se repite. El 24. El 24 sí coincide. Entonces lo subrayo aquí abajo. Vea, el 24 coincide. Seguimos. El 36 no se salta de 32 a 40. 48 se repite. Sí, 48 sí se repite. Vea, 48 está aquí y está aquí. Se repiten los dos conjuntos. 60, no se repite. 72, sí. Véanlo, aquí está y aquí también. Entonces lo tengo aquí, pero también está aquí. Y fíjense que ya hay un patrón de cada dos múltiplos, en dos múltiplos de esta serie, de este conjunto, se repite en el 84, no el 96, sí. ¿Dónde está el 96? Aquí. Y aquí ya no seguí escribiendo porque no me daba espacio, no tenía campo más en el tablero. Pero si siguiera, el 120 también va a aparecer allí. Eh, y así sucesivamente son infinitos los múltiplos comunes. Ahora, lo que me piden calcular es el mínimo común múltiplo. Es decir, el mínimo. ¿Cuál es el número más pequeño de todos los múltiplos comunes ¿Sí? que tenemos entre estos dos conjuntos? ¿Cuál es el mínimo? ah, el mínimo es 24. ¿Sí? No hay ningún múltiplo más pequeño que se repita en ambos conjuntos. Entonces, aquí nosotros podemos escribir que el mínimo común múltiplo de los números 8 y 12 es igual a 24. 24 es el mínimo común múltiplo de 8 y 12, porque tiene sí muchos múltiplos comunes, es decir, múltiplos que pertenecen a los dos números, a los dos conjuntos, pero el mínimo de ellos es el 24. Eso es el mínimo común múltiplo. Bien, pero esta no es la forma de desarrollarlo, esta es una forma de hacerlo. Pero cuando tenemos números más grandes, esto se puede convertir en una tabla mu, en, una, en un conjunto muy largo antes de conseguir el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, hay un método, hay dos métodos que yo uso que son muy eficaces y les voy a enseñar el primero. Veamos a continuación, calculando mediante ese método el mínimo común múltiplo de estos dos números, de 8 y de 12. Hallar el mínimo común múltiplo, la abreviatura siempre es en minúscula, de 8 y 12. Ya sabemos que el resultado es 24 porque lo vimos cuando desarrollamos los múltiplos de cada uno. Lo voy a colocar acá arriba. Mínimo común múltiplo de 8 y 12 es 24. Y borremos acá. Y antes de continuar... Te invito a suscribirte a mi canal y a compartir este video con tus amigos. Disfrútalo porque hay mucho contenido especial que te podrá ayudar. Veamos. Lo que vamos a hacer es colocar los dos números, 8 y 12. Y los vamos a descomponer en factores primos. ¿Qué son los factores primos? Son números primos comenzando desde el más pequeño, de, comenzando desde el 2, ¿sí? luego el 3, luego el 5, los números primos son infinitos, 7, 11, 13 y esto sigue ¿no? al infinito. Bueno, siempre vamos a empezar con el 2, siempre y cuando este número que esté aquí sea divisible entre 2 o sea múltiplo de ese número, del que coloquemos aquí. Entonces, comenzamos con el 2. Yo coloco aquí el 2 y hacemos una división. 8 dividido entre 2, 4. Es decir, esta multiplicación 2 por 4 me tiene que dar lo que, da el, lo que tengo aquí en el azul. ¿Ya? Lo voy a colocar. Cambiemos aquí el color ¿sí? para seguir de pronto con el mismo orden. 2 ¿Sí? por 4 tiene que dar 8. Luego, como el 4 todavía es divisible o es múltiplo del 2, entonces otra vez coloco el 2. Entonces, número multiplicado por 2 quede 4. El 2 mismo. 2 por 2, 4. Bien. Y el 2, por supuesto, es múltiplo de sí mismo. Entonces, 2 por 1. Da 2. 2 dividido entre 2, 1. Cuando llegamos al 1, hemos terminado. Y usted viene y coloca aquí abajo. 8 es igual, este 8 es igual a 2 elevado, lo vamos a escribir en forma de potencia. 8 es igual a 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. En forma de potencia es colocar el número que está aquí y se coloca el exponente tantas veces se repite. Se repite una, dos, tres veces. Entonces, 2 elevado a la 3. 8 es igual a 2 elevado a la 3. Vamos a proceder a descomponer ahora el 12 en sus factores primos. Y empezamos. 12 dividido entre 2. Es 6. 6 por 2 da 12. 6 todavía es múltiplo del 2 también. Entonces, 6 dividido entre 2, 3. Fíjense, 2 por 3, 6. ¿El 3 es múltiplo del 2? Veamos, ¿existe en la tabla del 2 algún número que dé 3? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4? Se saltó, entonces no hay. Por lo tanto, yo no puedo continuar con el 2. Tengo que pasar. Tacho el 2 ya. Paso al siguiente número primo, que será en este caso el 3. Y el 3, por supuesto, es múltiplo del 3. Todo número es múltiplo de sí mismo. Entonces, ¿qué número al dividir, qué número da al dividir 3 dividido entre 3? 1. Y verificamos, 3 por 1, 3. Muy bien, ya llegamos a 1, entonces esta descomposición también terminó. Ya lo hemos descompuesto en sus factores primos. ¿Qué significa que se descompuso en sus factores primos? Que 12 es igual a 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Y 4 por 3 da 12. Es lo mismo. Entonces colocamos los números que están aquí. Qué números hay aquí? El 2 multiplicado por el 3. Ahora, ¿cuántas veces se repite el 2? Una, dos veces. Entonces coloco arriba en el exponente un 2. ¿Cuántas veces se repite el 3? Una sola vez. Entonces queda un 1. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tomar uno de cada base. La base es el número que está abajo, el número grande. No el de arriba, no este chiquitico exponente, no. El número de abajo, uno de cada uno. Es decir, uno del 2, uno del 3. Los números que aparecen son el 2 y el 3. Pero ¿cuál tomamos? ¿Este 2 o este? Siempre que hallemos el mínimo como un múltiplo, vamos a tomar el que tenga el exponente más alto, el más grande. 2 elevado a la 3 es mayor. Que 2 elevado a la 2. Entonces, este no. Este lo tacho. Este no me sirve. ¿Ya? Tacho este. Este no me sirve. Este sí. Porque este es mayor exponente. Ahora, del 3, este es el único. Como es el único, pues tomo ese. ¿Listo? Entonces, veamos. Mínimo común múltiplo de 8. Y 12 es igual. Voy a borrar esto. Permítanme. No se olvide suscribir. Aquí voy a colocar los números que escogí. Los que me dio como resultado. 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 1. 3 a la 1 es 3. Es lo mismo. Es decir, me está diciendo que hay un solo 3. Pero me está diciendo que hay 3, 2. Que son estos 3, ¿no? Bien, entonces, resolvemos 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es? Es multiplicar tres veces el 2. Es decir, usted va a colocar aquí tres veces el 2. 2 por 2 por 2. Y aquí el 3. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Por 3. Esta es la multiplicación que estamos haciendo. Lo podemos hacer en parejas para que le quede más fácil. Multipliquemos primero 2 por 2 y luego multiplicamos 2 por 3. Si quedará uno solito, pues ese baja solito, ¿no? Entonces, empecemos aquí. 2 por 2 es 4. Y 2 por 3 es 6. Y esto también se está multiplicando. ¿Y cuánto es 4 por 6? 4 por 6 es 24. Y... Es correcto porque ya habíamos dicho que el mínimo común múltiplo de 8 y 12 es 24. Este es el resultado. Bien chicos y chicas, les voy a colocar un ejercicio para que usted desarrolle en su casa. Así que veamos. Aquí les pongo, vean. Hallar el mínimo común múltiplo de 4, 8 y 16. Lo primero que usted va a hacer es colocar esos tres números de esta forma. Va a colocar el 4, el 8 y el 16. Y va a comenzar a descomponerlos cada uno de ellos en sus factores primos. Bien, entonces yo le invito a que le coloque pausa en este momento al video. Y yo le resuelvo en 3, 2, 1, ahora. Y bien chicos, aquí tenemos el resultado. El mínimo común múltiplo de 4, 8 y 16, 4, 8 y 16, es 16. ¿Qué hicimos? Descompusimos en factores primos cada uno de los números, ¿ya? Dividiendo entre el factor primo. Usted puede verificar y aquí, 2 por 1, 2, luego. 2 por 2, 4. Luego, 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Y así puede verificar con todos que está correcto. Como todos tenían la misma base, 2, 2 y 2, se toma uno solo. El que tenga el mayor exponente. Aquí tenía 2, aquí tenía 3 y aquí tenía 4. 4 era el mayor, por eso se escogió este número. Y 2 elevado a la 4 es multiplicar 4 veces el 2. Y eso da... 16. Por tanto, el mínimo común múltiplo es 16. Bien, mis estimados estudiantes, espero que esto les haya servido. Compártalo con sus amigos, que si a usted les sirvió, a ellos también les va a servir. Dele like, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Que tengan éxitos. Hasta luego.